Hi, this is Enrique Guerra Medina from Art, Then, and Now. Thank you for joining us today. This podcast is designed to bring you trends, insights, history, works, and biographies of artists around the world. Broadcasted from our studio in Lima, Peru. In today's show, we are going to have an interview with a Peruvian painter that joins art and spirituality. Founder of Arte Taller, with us is Cristian Burgos Aznarán. Cristian, ¿me puedes decir dónde estudiaste pintura? Estudié en la Escuela de Bellas Artes hasta el año 91. Tengo entendido que las jornadas de estudio consistían de hasta 12 horas diarias a veces, ¿no? Mira, sí, era lo fantástico de Bellas Artes. O sea, entrar a Bellas Artes era entrar al mundo en el cual todas las personas hablaban tu mismo lenguaje. Era un mundo nuevo, un mundo al que te sentías afectado, parte de un grupo con el cual podías compartir cosas en común, ¿no? Prácticamente uno vivía en la escuela, llegaba a las 9 de la mañana, hacía las clases de la especialidad, que en este caso era pintura. En la tarde eran de 3 hasta las 6 de la tarde los cursos teóricos. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche eran las clases de dibujo, ¿no? Clases que llevamos 4 años seguidos todos los días. ¿Postulaste con amigos o conocidos? Absolutamente no. ¿Quién fue la primera persona que conociste en la escuela? Bueno, mira, la primera persona que yo conocí que era de Bellas Artes era un amigo de mi hermano que estaba estudiando en Bellas Artes. Entonces me dijo, oye, te voy a presentar a Víctor Castillo, un buen pintor, un excelente pintor. Entonces fue Víctor Castillo la primera persona con la que pude hablar acerca de este nuevo espacio, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó afiatar tu nuevo grupo de amigos, pero ya en este caso muy especializados en el tema de la pintura? No lo sé, pero lo que pasa es que yo me encontré sumamente complacido con el grupo con el que me tocó ingresar. O sea, las amistades eran, como te decía al principio, gente que hablaba tu mismo idioma. Podías contarles las cosas que no se contaban en otros círculos y profundizar sobre ello, ¿no? Pero ya digamos que a partir del tercer año ya empezamos a hacer grupos en donde nuestra formación empezaba a calar. Es decir, veíamos ya las cuestiones de las exposiciones, las organizaciones de ciertos eventos en la escuela. Me acuerdo que en cuarto año el director del Centro Cultural de Ligna me encargó hacer la exposición de toda la Escuela de Bellas Artes en el IGNA. Entonces esa era para mí un encargo que lo tomé pues con toda la responsabilidad y dije, esto es importante, esto tengo que hacerlo bien. Entonces lo organicé 3 años seguidos. Entonces había que hacer una selección y eso fue un tema bien, bien complicado, tenso en algunos momentos, pero yo absolutamente feliz de hacerlo, ¿eh? Y entonces digamos que de repente eso fue una especie de liderazgo que yo no lo asumo como liderazgo en realidad, sino como algo que me tocó hacer, ¿no? ¿Tú ya tenías condiciones de liderazgo antes de ingresar a la escuela? ¿Liderabas los grupos en el colegio? ¿Cómo es que nace esa actitud de organización, de desarrollar eventos, coordinar con las autoridades? ¿Cómo es que nace eso? Bueno, qué pregunta tan interesante, Guille, porque no, yo en el colegio he sido el muchacho del grupo clásico. No sobresalía en notas muy altas, pasaba bien con lo normal, ¿no? Pero no, yo no tenía, nunca he tenido ni he demostrado en el colegio al menos una posición de liderazgo. Lo que yo te cuento es que en la escuela, de repente,
lo que sucedió fue que el entusiasmo de encontrarme con este grupo hizo que me provocara poder organizar eventos, ¿no? Como tú dices, ¿no? Organizarlos de tal manera, de repente es una vocación que se descubrió ahí, ¿no? En segundo o tercer año en la Escuela de Bellas Artes. Y muy interesante la historia tuya porque demuestra que siempre hay momentos para que nosotros cambiemos o seamos mejores o descubramos nuevas habilidades, ¿no? Y el ambiente que nos estimula a desarrollar esas nuevas habilidades es la principal causa de eso que aparece, ¿no? Tiene que haber un estímulo. La falta de estímulo a veces hace que nuestras habilidades, nuestras potenciales habilidades se pierdan. ¿Quién era tu modelo antes de ingresar a la escuela? ¿Quién era el modelo que tú querías seguir? Bueno, el pintor al cual yo tuve mayor acceso fue, antes de ingresar a Bellas Artes, fue Dalí. Por el simple hecho de que mi padre colgó un cuadro de Dalí en el comedor, La Última Cena de Dalí, que es un cuadro espectacular. Entonces, ese cuadro yo lo he mirado desde que tenía, 11 años, ¿no? Y siempre me preguntaba, ¿cómo es que han logrado eso? Entonces, de ahí empecé a ver a Dalí mucho, a través de Dalí empecé a ver toda la escuela surrealista, a leer un poco acerca de ellos, y digamos que sí, fue Dalí el primer pintor que yo empecé a ver con bastante interés, ¿no? Sabemos lo que Dalí representa, representa el surrealismo, es parte de todo este fenómeno de vanguardia que se inició tempranamente, ¿no? En el 1850, pero que después fue tomando su propio lenguaje y su propia propuesta de cambio. Entonces, Dalí pertenecía pues a todo ese movimiento que de alguna manera era un movimiento de protesta, pero Dalí ya pues pertenece ya también a al que está comprometido con los sueños, con los sentimientos más íntimos, con las fantasías, ¿no? Y fue él el que te inició, digamos, de alguna manera, sin haberlo conocido, en el mundo del arte. Interesante tu experiencia, Cristian. Ok, entonces, la siguiente pregunta que te haría es, ¿cuáles fueron tus experiencias estéticas en la escuela? Bien, bueno, tú sabes que entre los años 86 hasta el 90... la influencia de la pintura indigenista aún seguía viva en la escuela. Entonces había pintores que todavía mantenían una especie de post-indigenismo, ¿no? O algo así. O sea, la mezcla de este estilo que impuso Sabogal, pero ya con nuevas alternativas. Y lo que evidenciaba y lo que a mí me impresionó bastante fue el tema del color, ¿no? El tratamiento del color. Entonces, digamos que en primero o segundo años yo estuve mirando mucho, mucho de este tema, tratando de hacer algo, aunque tú sabes que no es hasta cuarto año en Bellas Artes que no puedes hacer nada tuyo, ¿no? Tú hasta cuarto año estás haciendo academia, es decir, copiando. Tal vez esa es una de las limitaciones de la escuela. Bueno, la audiencia no lo sabe, pero yo también fui parte de ese grupo humano en algún momento. Y claro, lo que yo experimenté en ese corto tiempo que estuve fue que la escuela en verdad te limitaba tu creatividad porque tenías que someterte a las reglas, a los horarios y a los formatos preestablecidos, etcétera, ¿no? No había en verdad campo para la creatividad. O sea, esos años, cuatro años que tú pasaste, no sé si habrás sentido algo similar a lo que yo sentía. Mira, para ser sincero, fíjate, no tanto, porque, ¿qué pasaba? O sea, obviamente uno presentaba lo que tenía que presentar, no podía presentar otra cosa, pero al menos lo que me pasó a mí era que yo producía parte, o sea, sábados o días que tenía en mi casa libres, yo producía lo que yo estaba empezando a entender desde el punto de vista creativo. La pregunta iba en el sentido de que la escuela misma no estimulaba el desarrollo creativo. No. A eso lo voy. Uno podría hacer en su tiempo pues muchas cosas. Y eso es lo que tú hiciste, ¿no? Tú desarrollabas paralelamente. Pero en sí, la escuela,
como institución no te brindó, por lo menos yo sentí en ese primer año, no me brindó, y es lo que yo observé, no brindaba muchas posibilidades, no estimulaba la creatividad. Lo que tenías que hacer era someterte a aprender técnicas que a veces las aprendías de los mismos alumnos. Ah, sí, eso es muy cierto, Quique. En mi taller, por ejemplo, en el taller de Galdo Rivas, yo aprendí más de los alumnos de quinto y sexto año. O sea, ellos son los que me decían cuáles eran, hasta cómo agarrar una paleta, ¿no? O sea, de lo más básico, yo empecé con ellos. Yo no recuerdo un profesor, salvo el caso de Gilberto Jiménez, un gran profesor. Tú sabes, hay muy buenos artistas que no necesariamente pueden ser buenos profesores, ¿no? Uh-huh. Y la escuela creo que tenía eso, ¿no? Que eran grandes artistas en talleres y lamentablemente no daban mucho, no nos otorgaban, digamos, una enseñanza como la de un profesor que sí tiene el apasionamiento de decirte, oye, mira, este es el rumbo, investiga sobre esto, dale sobre el otro, ¿no? Tal vez había una falta de compromiso de los profesores, ¿es lo que se sentía? Bueno, en el aspecto docente, sí, es muy posible, salvo casos, o sea, siempre, ¿no? Siempre estaba Fernández Huiman, un gran profesor, Cuadros, un tremendo profesor. Yo nunca estuve en su taller, pero sí sabía lo que se producía ahí, entonces podía ver, y sabía el compromiso de sus alumnos. El caso de Jiménez, el caso de Joel Meneses, o sea, fueron profesores que sí dejaron una huella, yo les tengo un inmenso agradecimiento a ellos, pero a veces uno se preguntaba, tú tenías la opción de entrar a un taller, de elegir un taller, entonces yo elegí un taller porque el maestro de ese taller era un especialista en el color, entonces yo quería saber cómo era él lograba ese color. Y en los 2 años que estuve en ese taller, la enseñanza la tuve de los de quinto y sexto año, y no tanto del profesor, ¿no? Sí, ese es un poco el lado, digamos, no tan agradable de esos tiempos, ¿no? Porque estamos hablando de los tiempos en que la escuela era de esa manera. Las cosas han cambiado mucho, ahora puede que ya no sea así. Realmente lo ignoro, pero ese es el sentimiento que me dejó el pasar por la escuela durante un año, ¿no? Por motivos que después comentaremos, no continué, pero sí sentí eso, se sentía mucho la ausencia de la ayuda de los profesores. Y los alumnos de niveles superiores o tu propio compañero del salón a veces hacían las veces, ¿no? Porque eran los que transmitían las técnicas. Eso es muy propio de la escuela en ese tiempo, ¿no? Háblame un poco acerca de tu trabajo pictórico. Yo entiendo que me lo acabas de decir hace unos minutos atrás, que Dalí influenció mucho en tu decisión de estudiar pintura, obviamente, ¿no? Pero ¿seguiste a Dalí? ¿Seguiste su corriente surrealista? ¿O qué otras escuelas o movimientos llevaste tus intereses pictóricos? Recuerdo que en segundo año, en segundo o tercer año, alguien trajo un libro de Gustav Klimt cuando estábamos dibujando. Fue un descubrimiento, pero alucinante, ¿no? Muy fuerte. Porque yo estaba en un proceso de tratar de fusionar el volumen con los planos. Y era algo que me pasaba noches enteras tratando de trabajar, ¿no? De solucionar un aspecto técnico para poder evidenciar una temática, ¿no? Que la tenía, ¿no? Pero no podía solucionarla. Entonces, cuando vi a Gustav Klimt que lo había solucionado, y este libro, pues era un libro esos que pesan, ¿no? Que pesan 1.5 kilos, era un libro con pastas gruesas, con fotos extraordinarias, y quedé absorto total, ¿no? Y hasta ahora recurro a él algunas miradas, ¿no? Y ver, cómo soluciona las cosas en nivel estético. Por ejemplo, el encontrarse con Gustav Klimt fue un tema grandioso para mí, muy importante. Obviamente también te encontrabas ya de una manera mucho más exhaustiva, de mayor información con Velázquez, por ejemplo, con Rubens, ya empezabas a notar una mirada mucho más profunda, ¿no? En este tema, y todo eso te ayuda a cambiar, ¿no? Son influencias muy fuertes, porque obviamente son genios, son personas que lo intentaron el todo por el todo, ¿no? Lo dieron al 100%. Y eso, además, está alimentado por una capacidad extraordinaria y un talento, pues, muy alto. Entonces, todo eso trascendía, ¿no?
Pero sí, si me preguntas quién influenció fuertemente, Gustav Klimt, una vez estando en la escuela, ¿no? ¿Qué movimiento pictórico es el que seguía? Mira, yo no seguía movimientos, no era algo que en ese momento siguiera cabalmente, ¿no? No. Yo estuve con un profesor, con Álvarez, que había sido alumno de Giorgio de Chirico, y nos influenció un poco el surrealismo también otra vez en la escuela, ¿no? Cuando ya estaba en tercer año, por ahí. Y entonces volví un poco con surrealismo, pero no. Yo me empecé a ir más bien por el lado de la abstracción. Me tocó ver una exposición de Sislo en el año, habrá sido en el año 88 u 87, en el Centro Cultural de Miraflores, y también fue una influencia muy fuerte, la entrada hacia la abstracción. Luego, el tema de Alberto Dávila, también fue una influencia increíble, muy fuerte, porque en tiempos ya de 30 años atrás, ellos ya habían logrado un montón de cosas que tú recién estabas empezando a entender. Entonces, digamos que sí, habría algo que me en lo que me conecté bastante fue con ese movimiento de abstracción, ¿no? Uh-huh, okay. De Dávila y de Sislo, ¿no? Son ok, interesante. Artistas peruanos, ¿no? Artistas peruanos, sí. Ok. Sí. Y dime, ¿qué es lo que pintabas? ¿Qué temática es la que te interesaba, digamos, desarrollar? Y si de alguna manera tu temática tenía compromisos políticos, sociales, ¿no? Porque a través de la historia, el arte ha servido también para plantear cambios, ¿no? ¿Desarrollaste un tipo de arte comprometido o tu arte ha sido un arte, digamos, puramente estético? Sí, yo en esos años de estudio no tuve una influencia política. Sin embargo, yo estaba en un descubrimiento estético y había sido absolutamente subyugado por el tema estético. Entonces, me encontraba desarrollando el tema estético. Nunca hice un trabajo que tenga una connotación abiertamente política. Nunca hice alguna obra que tuviera ese contenido, ¿no? ¿Pero qué pensabas del arte comprometido? ¿En algún momento considerabas que era una opción? Yo sí la veía. Me daba cuenta de que el compromiso de la temática social, por ejemplo, dejaba bastantes vacíos estéticos. Entonces, de repente eso es algo de lo que me molestaba un poco, ¿no? Sí reconocía, por ejemplo, el tema de los muralistas mexicanos, que pudieron llegar a una feliz conclusión y una feliz armonía entre estética y temática social. Eso me pareció en los muralistas mexicanos extraordinario. Entonces, cuando vi a Teodoro Ureta, cuando lo vi, el mural que tiene ahí en Abancay, en lo que ahora es el Poder Judicial, ¿no es cierto? Es un mural extraordinario. Me fascinaba verlo, me emocionaba sentir, digamos, el valor humanista que había impreso. Pero no era un camino que yo tomaría. No era un camino que en ese tiempo, al menos, no me interesaba mucho como para aplicarlo, ¿no? Sí lo podía observar, sí me podía emocionar con ello, pero no lo aplicaba. Por esa sencilla razón que te comento, yo sentía que necesitaba resolver el tema estético antes que nada. O sea, si no lo resolvía, no, todavía. Pero dentro de esa búsqueda que tú tenías, ¿cuál era tu temática? Es lo que quisiera saber. ¿Cuál era tu discurso? ¿Qué es lo que buscabas expresar a través de tu pintura? Mira, hay una frase que comentaba un pintor hace mucho tiempo que decía: hay pintores que abren los ojos para ver, y ya hay pintores que cierran los ojos para ver. En mi caso era el segundo. ¿Por qué? Porque, o sea, yo no pintaba nada que viera. Mi producción ha sido absolutamente un producto de la interpretación de mi propio inconsciente. ¿En qué consistía ese mundo inconsciente en el que tú navegabas? La expresión se traducía, por ejemplo, en la expresividad de la figura humana, ¿no? La figura humana podías llevarla a muchos contextos de emocionalidad. Entonces, yo sentía que la figura humana podía abarcar un tema muy amplio de expresión. Y yo estaba fascinado con eso.
Digamos que desde segundo, tercero, cuarto hasta quinto año, todo ese tema de la expresividad a través de la figura humana. Y con el quinto año, en cuarto y quinto año, empecé a desarrollar la abstracción. Que la abstracción no tiene una explicación absolutamente objetiva, ¿no? Sino es más bien la foto instantánea del primer momento de una emoción o de un sentimiento. Me fascina el proceso de producción. ¿Y Y qué pasa entonces, cuando termina ese proceso, cuando ya tienes la obra ya concreta? bueno, si hablamos de esos tiempos, yo terminaba fusionando la abstracción con la figura humana, siempre. Y las Junto. expresiones eran a veces de dolor, a veces de misticismo, a veces muy misteriosas, ¿no? Muy misteriosas. Ahora, por ejemplo, después que salí, pasé pintando 15 años abstracción. Y después de esa abstracción le empecé a poner ya elementos figurativos nuevamente, ya que eran con personajes místicos, ¿no? Porque tuve una época en la que sí me tocó experimentar un poco con esto, ¿no? La meditación, las salidas a los campos, a vivir en el campo, a tener cierta información muy, muy privilegiada, te cuento, acerca de estos temas. ¿Y cómo afectó ese aprendizaje espiritual, ese desarrollo espiritual, lo que aprendiste de esa influencia en tu trabajo? Después de esa experiencia espiritual que tuviste, que fueron algunos años, creo, ¿cuántos años estuviste Mira, experimentando espiritualmente? más o menos 20 años, ¿eh? ¿No pintaste durante esos 20 años, o sí? No, no es que no pintaba, pero ya no era lo primordial. Ya estaba en otro tipo de descubrimiento. Y cuando pintaba, era esta temática la que salía, ¿no? Entonces el tema era el hombre en elevación, el ser que empieza a despertar su propia luz, la espiritualidad, ¿no? ¿Cuál fue la lección más grande que obtuviste de esos 20 años de un trabajo espiritual intenso? Bueno, que lo más importante se construye desde el espíritu. O sea, Desde yo el estoy espíritu. absolutamente convencido de esto, ¿no? Y es lo que intento hacer ahora, ¿no? Es decir, si yo no estoy bien construido en mi esquema espiritual acerca de, digamos, cómo tener una vida, no diría mística, pero sí correcta en el sentido espiritual, yo no podría tener paz para desenvolverme en cualquier forma que asuma hacer en esta vida. Entonces, para mí todo comienza ahí. Entonces es algo que protejo mucho. Yo protejo mucho la paz. Mi paz interior es algo que me tomó mucho tiempo conseguirla. Y para mí es una de las cosas más importantes. Si no tengo paz, wow. ¿Practicas la meditación, el yoga para lograr esos estados en la actualidad? Hace más o menos van a ser 7 años que yo dejé este grupo. Entonces, digamos que me dediqué a equilibrar el otro lado, ¿no? El lado, digamos, El lado mundano, digamos. el lado mundano. Entonces, no tan mundano, bueno, porque depende de cómo lo lleves, ¿no? Yo estoy ahora feliz, por ejemplo, porque hace 7 años fundé Arte Taller, que es una casa donde vienen personas a sentirse bien con lo que hacen. Y como mi aprendizaje ha sido académico, yo doy una enseñanza también académica, pero no por eso dejo de entender de que las personas tienen un inmenso potencial, muchos lo intuyen, pero que siento que me toca que deben encontrarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, nosotros hemos vivido en la generación del no te equivoques, ¿no es cierto? O sea, está mal equivocarse, por favor, trata de hacer bien las cosas y todo eso, ¿no? Entonces, si vas a hacer algo, hazlo sin equivocarte. Entonces, justamente lo que el arte nos da es eso, ¿no? Hacer de que los errores sean uno de nuestros mejores amigos para el aprendizaje. Así es. Entonces, sí, efectivamente, he aprendido algo de este tema místico, me ha ayudado mucho a forjar lo que ahora es Arte Taller. Es más, yo estoy viendo que en un futuro Arte Taller se vaya por un tema de sanación. Es algo que tengo en mente organizarlo y llevarlo a cabo, ¿no? Porque las artes funcionan muy bien con ello. Una consulta, una curiosidad. ¿Desarrollaste poderes de sanación?
Bueno, sí, yo no diría poderes, son, digamos, energías que todos tenemos. A mí me enseñaron la pranoterapia, por ejemplo. La pranoterapia es un concepto en el que tú atraes energía hacia ti y la proyectas hacia el paciente. Entonces, es un conocimiento de vibraciones, de energías, que tiene que ver justamente mucho con el color. ¿Qué tipo de color es el que estás enviando, no? Y es algo que yo aplicaba mucho antes. Yo no he conocido hospital gracias a ello, creo. Cuéntanos un poco cuáles han sido tus más grandes experiencias como profesor en ese taller que tú diriges. Ah, bueno, son bastantes satisfacciones porque de alguna manera me tocó aplicar lo aprendido en estas dos áreas que me tocó experimentar, ¿no? Por un lado, el tema académico de las artes y por otro lado el tema místico. Entonces, Arte Taller, el taller que dirijo, creo que se juntan estas dos cosas, ¿no? Y me ha tocado verlo en las personas que se han acercado a este lugar, ¿no? Yo siempre les digo, he tenido mucha suerte en la calidad de personas que me ha tocado enseñar. De esa manera han podido tener resultados muy buenos. Tanto así que tengo alumnas que exponen, venden. Tengo, por ejemplo, alumnas que se dedican solamente al arte. O sea, haber abandonado un tipo de vida bastante bueno. Y de pronto dejarlo y decidir tomar el camino de las artes y vivir de ello. Es una decisión bien fuerte, ¿no? Sí, pues este tema del apresuramiento, que es tan terrible, ¿no? De todo quererlo rápido, todo eso para mí es un tema bien, bien, bien fuerte. Pero también me ha tocado, por ejemplo, tengo una alumna que acaba de ser elegida como parte de un grupo de pintores peruanos que están exponiendo en Dubái. Y es una alumna del taller. Entonces, imagínate cómo un profesor se puede sentir eso. Y está al lado de pintores profesionales. O sea, un pintor profesional se jacta, pues claro, decir, yo he salido de una escuela de bellas artes, yo he salido de la Facultad del Arte de la Católica. Tengo alumnas que han seguido con nosotros casi de manera, en un principio autodidacta y después con nosotros para recibir un poco más de academia y que hoy en día están teniendo, me dan ese tipo de noticias, ¿no? Me llaman, profesor, mira, he salido, te mando el catálogo donde estoy exponiendo con estos pintores y así, cada uno de los que llegan, a mí me toca entender de que, o sea, por el mismo hecho de que estoy absolutamente convencido del potencial existente dentro de cada persona, y también visto no solamente del lado académico, del lado del talento demostrado, sino visto del lado espiritual. Quisiera pedirte un mensaje final para todas aquellas personas interesadas en el arte que quieran desarrollar sus habilidades y su espiritualidad. ¿Qué es lo que deben hacer? Y si nos das el número de contacto de tu taller para que aquellas personas que estén interesadas tengan una posibilidad de desarrollo y obtener los logros que siempre anhelaron. Ha encantado, agradecerte a ti, Kike, por la entrevista. Como siempre, muy amena, muy bien llevada. Te felicito por esta motivación que tienes, ¿no? Que es muy buena. Bueno, yo lo que les podría decir a las personas que alguna vez pensaron que podían hacer algo a través de las artes, es decirle, el eslogan que tiene ahora este taller, ¿no? Es deja fluir al artista que hay en ti. Esta es una frase bien, bien intensa porque implica el hecho de que tienes que empezar a creer en ti y en todas las posibilidades que tienes y sobre todo ser testigo de este proceso en tus obras, ¿no? Tus obras es el resultado, entonces hay que dejarse llevar, hay que dejar de razonar tanto las cosas. La pintura, las artes, es ya una meditación en sí misma.
Entonces, desconectarse con el mundo para empezar a entenderse uno mismo es una de las riquezas, ¿no?, que nos da la vida. Cualquier persona que tenga la intención o que haya pensado en algún momento de hacer algún tipo de arte plástica, no lo ha pensado de manera casual. Si lo ha pensado hacer es porque efectivamente existe ese latido para seguir desarrollándolo, ¿no? Muchas gracias, Cristian, por estas motivadoras palabras y por todo tu mensaje en general, tu vida como ejemplo dedicada al arte y a la búsqueda de una mayor y mejor espiritualidad. Estaremos en contacto y si tenemos la posibilidad también entrevistaremos a colegas tuyos que sé que tienen tremendas historias que contar, ¿no? Por supuesto. Gracias a ti, Kike, una vez más. Hasta pronto, entonces. Hasta pronto. That's it for today's show. Thanks a lot for joining us in this adventure of art and history. As you enjoy this episode, be sure to subscribe so you're notified when a new episode is posted. Rate, review, and share this podcast with your friends. Thanks so much for listening, and I hope to build a special connection with you and your sensitivity for the arts. Have a nice day.